ver quoi je dois ma aquia. Muy buenas, dice Dios, soy Jack y como dije en el vídeo anterior, hoy estamos aquí por un especial Temtem, en especial porque hoy es el lanzamiento, aunque me llegó ayer el juego, hoy es el lanzamiento del juego oficial y vamos a hacer un unboxing sobre este juego, el Temtem, y su edición especial. Como podéis observar, es una caja jodidamente enorme, como se puede ver, y vamos a ver qué contiene dentro. Lo que me parece muy fuerte es que no tenga ni el logo de PlayStation ni de Nintendo, y bueno, y que venga por separado la edición coleccionista. Eso es lo que más me ha chocado, pero bueno, ha salido así y lo tendremos que aceptar. Voy a empezar por el videojuego. Si os estáis preguntando qué contiene, dónde se reserva el juego, la edición coleccionista, es en Game. Lo reservé en Game. Ha costado su dinero, porque creo que valía unos 150 euros. Vamos a ver qué contiene. Uy, un código. Veo que viene códigos aquí. Bueno, viene con un manual. Viene con un manual. Justo debajo de mi mano tiene un código. No sé para qué servirá. Igual para tener todos estos objetos o a saber. Pero vamos, lo guardaré. Luego tiene este fondo de pantalla así, la verdad, muy bonito todo. La verdad está muy chulo. Y bueno, aquí tenemos el juego. El manual lo voy a poner aquí al revés para que no se vea el código. Bueno, ahora vamos a abrir la caja gorda, que vamos a flipar, porque la verdad yo ya lo he visto, pero lo voy a enseñar qué contiene. Y la verdad es muy flipante. Mira, aquí me vino también por la reserva de Endgame, te regalan este pin. Que vamos, es este animalito. No sé si se enfoca bien. No se enfoca una mierda. Es como una especie de Pikachu. No sé qué, cómo se llama este Temtem. Si me lo podéis decir en los comentarios, porque voy a empezar el juego. Lo empezaré hoy, justamente hoy. Y no sé qué. No sé nada, es que no sé nada del juego. Sé que lo vi, entraban ganas de comprarlo. Es que me encantan los juegos estilo Pokémon. Me encanta. Y lo primero que vamos a observar es. Uf. Esto, que es la figura. Que la verdad es jodidamente grande. Que es de los tres iniciales, al igual que Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Pues son los tres iniciales de Temtem. No me sé los nombres, me vais a perdonar, porque es que soy un novato en este juego. Voy a ser un novato. Si me podéis recomendar. A mí personalmente el mono este es muy gracioso, junto con la tortuga esta, que me parecen los dos más bonitos. Este, me vais a perdonar, pero parece un aborto de Mewtwo. Es como un cruce entre Mewtwo y un Rastafari o algo así. Entre Tarzán de Disney. Y la verdad, la figura es jodidamente grande y está muy bien pintada. Es muy muy bonita. Y es eso, los tres iniciales de Temtem. Encima tiene aquí, por la parte de atrás, tiene como unas, para que no resbale y no raye tampoco la madera o el soporte donde vaya a estar. Y están muy bien. Aquí te pone Made in China.
Es que no se ve una mierda, es que lo que tienes, y no lo puedo mostrar en con mi móvil porque no tengo un trípode ahora mismo. Sí, soy de esas personas que se gasta el dinero en estas chuminadas, pero no tiene dinero para un trípode. Luego, otro regalito que te viene son estos parches de para la ropa, que son este muñequito de aquí, que la verdad este robotico me hace mucha gracia, me parece muy bonito el diseño. Este que también es muy muy cute. Y el pato este concha, que no sé, decidme en los comentarios, que no me sé los nombres de ningún Temtem. Es lo que digo, soy un novato, y si me podéis recomendar también qué inicial, o cuál es vuestro inicial favorito, o cuál me recomendáis para empezar la aventura, os lo agradecería, porque es que no tengo ni idea. Me pilla todo esto a nueva, o sea que me gusta mucho el competitivo de Pokémon y quería probar este competitivo. Luego, otro de las cosas que contiene esta edición son estos pins de los tres iniciales, que son metálicos, están muy guays. Son las caras de los tres iniciales, de como las tres figuras que os he enseñado anteriormente, pues en forma pin. Y por último, que a todo esto tengo que decir que he tenido un problemilla. Y es que mientras estaba grabando el vídeo se me ha cortado, sé que por falta de capacidad o algo de memoria, que se me ha cortado en mitad del vídeo y yo hablando solo. Y es que estaba abriendo estos sobres que contienen las tarjetas Temtem, que es otra de las cosas que vienen, que son estas. Es una pena que no lo hayáis visto abriéndolas, porque es que me fastidian mucho hacer un vídeo y que se me corte y tener que hacerlo otra vez, repetirlo, pero bueno. Viene con este Temtem, que es bastante bonito. Uno verde. No sé el nombre, no. Es que ya sabéis, no he jugado. Es la primera vez que voy a jugar. Por eso he dicho que si me recomendáis algo, que mira, voy a abrir este otro para que lo veáis. Este es otro Temtem, para que sepáis esto, para que no sepáis, estas son las como las Pokéball de en Pokémon, pues con estas tarjetitas atrapa a los Temtem y los mete dentro de estas tarjetitas. La verdad, bastante chulo. Sí que es una pena que no se vea, que en los dos lados se ve el mismo diseño. Molaría que por detrás se viese la parte trasera del monstruo y por delante la cara. La cara y cruz del monstruo, vamos. Como en los videojuegos antiguos de Pokémon. Y luego, por último, esta otra, que es un cocodrilo, me recuerda a Fer Alligator. Pero vamos, está muy chulo. A mí me ha encantado. Y esto han sido todas las cositas que vienen. Los pins, las tarjetitas Temtem, la figura, los parches y vamos, y el juego. Si os ha gustado este vídeo, me ayudáis dándole un fuerte like y no olvidéis suscribiros, porque haré muchísimo contenido de este tipo. ¡Hasta luego!